El Ministerio de Gobernación esclarece las causas del incendio registrado en el Mercado Municipal de Bonanza que cobró la vida de una niña de dos años de edad y redujo a cenizas al menos cuatro tramos en ese sector. Geraldine Domínguez con el reporte completo. Incendio registrado la tarde de este jueves en el Mercado Municipal de Bonanza cobra la vida de una niña de dos años de edad que de inicio se reportó como desaparecida. El Ministerio de Gobernación ha dado por esclarecido el lamentable hecho por medio de las investigaciones de la Dirección General de Bomberos Unificados. Según el informe, el cuerpo de la niña fue encontrado en lo que fue su vivienda bajo un colchón, a través de las labores de escombreo que realizaran el equipo bomberil y la policía. Peritos de ambas instituciones determinaron que el siniestro se originó al caer combustible sobre el motor caliente de un una planta eléctrica cuando estaba siendo llenada de gasolina en un negocio que funcionaba como barbería. El incendio redujo a ceniza cuatro tramos, dejando cuantiosos daños materiales. En acción 10, Geraldine Domingo.